Y entre los puntos altos del TN también estuvo el final tremendo, casi un empate se dio entre Marco Veronesi y Maxi Vestani, el piloto entrerriano y el tucumano. Fíjense cómo terminaba la clase 2. Tremenda carrera también, Andy Lonchi. Con las series del sábado a la tarde, que quedaban en manos de Facundo Leanes como la más rápida por 3 centésimos sobre la de Renzo Blota, que había hecho el 1 en clasificación. Y Veronesi ganaba la serie más lenta, a 1 segundo y pico luego de 6 vueltas. Y luego, el desarrollo de la carrera le iba a dar la primera victoria al piloto de Gualeguaychú, Entre Ríos, con un final que estaremos viendo y que solo nos animamos, Lonchi, a tener que observar la computadora para ver quién era el ganador. Tal cual, Andy, tal cual. Y con 5 cambios de punteros durante la carrera, 4 protagonistas diferentes. O sea, no solo tiene cantidad, sino calidad. Tanto la clase 3 como la clase 2. Ir hasta Trelew era todo un esfuerzo, más allá que hay varios pilotos del sur. Bueno, acá este toque fue polémico, que involucró a Renzo Blota, pero no se tocaron finalmente. Parece que había aceite. Claro. ¿Había aceite? Sí, ¿Vos decís había aceite? Sí, sí, sí. Porque viste, fue muy raro, ¿viste? Sí, sí, sí. Y de hecho no hubo sanción. Se bloquea solo, sí, por el aceite que había. Hablábamos hoy a la mañana. Después otro auto atrás también se fueron afuera. Y bueno, cambió un neumático en boxes aprovechando el auto de seguridad y de puesto 25 finalmente avanzó hasta el... ¿7? Hasta el octavo lugar. Avanzó sí. 17 posiciones en media carrera, ¿no? No, bueno. Bien de costado. Vienen como puede. Esta es la realidad, ¿no? Y va a venir el final de una carrera que se termina definiéndose casi como aquella de San Juan, del Sonda de San Juan, en la que Matías Muñoz Marquesi fue protagonista, ¿no? Te hizo acordar, Matías, ¿no? Sí, sí, junto a Pernilla, que empatamos en tiempo. Lindo recuerdo, el Sonda. Ahí está, esta imagen es clave y los sensores son determinantes sí. Para que Marco Veronesi se quede con la victoria por 6 milésimos, ¿no? Exacto, 0,006 indicaba el reloj, lo cual no se observa muy comúnmente. Jorge, un antecedente en la clase 2 de... Ahí está el recuerdo, mirá. Empataron con Pernilla en aquella, te contamos, Sergio. Fue en 2004. Fue empate. O empate, sea, en el cronómetro, en milésimos empataron. Increíble. Lo que pasa es que al Tanito después lo sancionan por ese toquecito que te corre. Ah, por eso lo habían sancionado. Claro. En 2014, hace 8 años. Pero los sensores empataron hasta en los milésimos. Pero no podés sancionarlo por eso. En TN te condecoran por ese error. Esto fue en 2014. Recuerdo ¿no? que estábamos relatando y vimos el sensor, Sergio, y estaban clavados en los milésimos. Fue un empate. Y después, no sé, bueno, lo penalizan a Pernilla, pero era para declararla empatada, ¿no? Y Jorge se da 31 centésimos el tercero, Facundo Leanes, y se define el séptimo lugar por 2 milésimos también. Detrás, inclusive en la carrera de la clase 2, terminaron los 10 primeros en 6 segundos y medio. Pero por 2 milésimos se define el séptimo lugar entre Sergio Fernández y Renzo Blota, ¿no? ¿Qué te llama la atención, Sergio, de este automovilismo en la Argentina, con la situación económica, una inflación galopante y esta fortaleza? Bueno, la fortaleza es deportiva y obviamente la categoría es una linda categoría. El turismo fue siempre una categoría, digamos, la categoría madre de nuestro automovilismo desde mis épocas de joven. ¿Qué es tu vida actualmente, Sergio? ¿Has preparado, has estado involucrado en desarrollos de los más altos, más importantes equipos de Fórmula 1? Bueno, ¿qué hace Sergio Rinland ahora? ¿Qué hace Sergio Rinland ahora? Ahora me dedico, los últimos 10, 12 años me estoy dedicando a los vehículos eléctricos. Incluso presentamos el primer colectivo eléctrico argentino el jueves, fabricado por Agrale, con la parte, digamos, motriz nuestra de allá, que estuvimos 5 años desarrollándolo, y va a empezar a girar en Buenos Aires en cuanto se presente, digamos, ya está casi listo. Tiene una cátedra en Oxford, el ingeniero Sergio Rinland es toda una eminencia en Europa, y Sergio, recién llegado de Europa, me quedé impactado entre la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, porque no es una guerra, es una invasión, sí. La realidad es que el tema del cambio de energías limpias se viene a una velocidad que me impresiona, Sergio. Sí, 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 es impresionante. O sea, el salto que pegó durante la pandemia, porque la gente se dio cuenta lo que era respirar aire limpio. Al no andar los vehículos. Al no andar los vehículos. Fue impresionante el cambio. Absolutamente impensado. ¿No? En Venecia, por primera vez en, no sé,
en 100 años o 150 años se veía el fondo del agua, del fondo de la laguna. Sí, sí. ¿No? Entonces la gente tomó conciencia y muchos municipios de muchas grandes ciudades empezaron a decir, bueno, ahora es la oportunidad. ¿No? Y bueno, están todos en eso. Los financian semana, también los municipios, los gobiernos. Sí, sí, esta semana tenemos en Buenos Aires el C40, que es la reunión de todos los municipios de las capitales del mundo. Y justamente el tema central es ese. Es una de las razones por las cuales vine también. Por eso estás acá, ¿no? Hubo un encuentro días atrás, Jorge, de los países de la Comunidad Europea en Praga, y el lema era libertad y energías limpias. Fíjate vos el concepto de toda Europa, ¿no? Sí, sí, es que está así, está así. Y después, bueno, ahora con el tema del gas y del petróleo por el tema en Ucrania, obviamente lo aceleró más todavía, ¿no? Y aparece una posibilidad para Argentina enorme, ¿no? Con Vaca Muerta, con el gas también de Neuquén. Sí, 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 sí. O sea, Argentina tiene todo lo que hace falta hoy, ¿no? Alimentos. Empezando por el litio que hay en el norte y el gas que tenemos en el sur. Pero es hoy. Está en una posición envidiable a nivel mundial. Pero es hoy. ¿No? Sergio, recién decías, ¿qué harías con el turismo de carretera para que sea más divertida la carrera? Recién decías en el corte. Yo le achicaría un poco las gomas, las haría un poco más duras y le sacaría carga, eso seguro. Pero un trabajo de 6 meses, ¿no? De una no, carrera no, de una carrera a la otra no lo podés porque los autos están desarrollados para eso. Hay que planificarlo para el futuro. Hay que pensar la categoría, planearla, simularla bien, diseñar bien los neumáticos, la aerodinámica, todo, y dejarlo para que sea un auto, digamos, más difícil de manejar, pero siempre con cierta medida de seguridad y de poder llevarlo. Estaría bueno pasarlo, ¿eh? Sí. Anótenlo esto. Le pasamos el teléfono de Sergio Ringler, del ingeniero Sergio Ringler, a la CTC, cualquier cosa, ¿eh? Lo dijo a Alberto Canapino, sentado también, sí, por acá, claro, en su momento, ¿no? Hablamos un poquito de Top Race, Pablo. Vamos al Chaco. Resistencia, se vestía de fiesta. Mucha gente para ver otra victoria de Jorge Barrio. Y Josito ahora en la punta del campeonato. Josito que no tenía una buena partida, largaba segundo y queda quinto. Sí, y después declaraba que era consciente que le podía llegar a suceder por la suciedad que había en el cajón donde le tocaba partir, ¿no? Pero, claro, sorprendía que del segundo puesto perdía 3 lugares, se le complicaba absolutamente la carrera. Adelante Barrio, que sostenía bien la pole lograda el sábado, la tercera consecutiva para él. La segunda posición de Ciarrochi, primer y segundo puesto inamovible a lo largo de toda la competencia. Del tercero hacia atrás una linda pelea. En un momento disputaban el último escalón del podio Lucas Guerra con Gastón Rossi. Después iban a terminar tocando tras un relanzamiento y los dos, la verdad, se quedaban con las manos vacías. Y ahí aprovechaba Josito, en definitiva, para hacerse del tercer lugar bajo esa circunstancia, sumar fuerte y saltar por primera vez en el año. Vos fíjate, bien, faltando ahora 2 carreras tan solo, pasa a la punta del campeonato desplazándolo a Diego Azar. Si sumás todo el año, ahí está el avance de Azar, cuando lo pasa Estefano, ¿no? Uh-huh. Que después termina quedándose y todo lo que lo ayudó a lo hermano, cuando se despista, ahí está Azar. Lo volvió loco varias vueltas, okay. Estefano defendiendo fuerte a Diego Azar, que no podía doblegarlo. Y después corrió bien Gastón Rossi también, Pablo, largó desde atrás, ¿eh? Gran carrera de Manu Zapag, largó 11 y terminó cuarto. Sí. Muestra buen nivel conductivo, Manu Zapag, cuarto lugar, muy buen resultado. Y se desparrama Estefano. Claro, y provoca el auto de seguridad. Y otro que recuperó muchísimo, 15 posiciones para llegar sexto, fue Matías Russo. Que se acuerdan, decíamos el otro día, después de mucha inactividad, había vuelto a correr. Bueno, sí, ayer demostró sus condiciones. El último argentino. Todos mis pollos corrieron ahí. Sí, el último argentino que se subió un Fórmula 1 fue Matías Russo. Exacto. Ahí estaba despistándose. Gran valor, grandes amigos. A Luquitas Guerra, qué lástima, faltaba una vuelta, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya me dijo aquel que estaba corriendo. Y Azar, que venía para ser cuarto, ahí atrás de Josito, tiene una falla eléctrica, resetea, sale, pero termina en la novena colocación. Lo interesante del campeonato es que en la fecha que viene, la número 11, hay que descartar los 2 peores resultados. Con lo que estarían descartando hoy, tanto Josito Di Palma como Diego Azar, que son los 2 principales pretendientes al título, estaría quedando a 1 punto Azar. En los puntos totales está 5, pero hoy con los descartes estaría 1. Lindo final. Concepción, sí, y Buenos Aires quedan, ¿no? Esas son las 2 finales, sí. ¿Qué fin de semana tenemos, Lonchi? Porque tenemos TC2000 en Córdoba y nos vamos a la pausa. TC Pickup y Mouras en Neuquén. Tenemos Superbike corriendo en San Juan. Está la fiesta de la de automovilismo, ¿no? En Arrecifes tenemos el Rally Nacional. Ahí nos detenemos un poquito. En el autódromo. Habrá algún homenaje para Carlos Pairetti, ¿no? Que exactamente. Va a haber un sector que se va a denominar Carlos Pairetti, obviamente con 4 de los autos que utilizó Carlos y que hoy cumplía años justamente, Carlitos. Mirá.
Y va a haber el día viernes una charla de Caíto, de Carlos Alberto Legnani, en el café temático ahí en la zona del balneario, el viernes a las 20 horas. Y después tenemos por otro lado el Rally Nacional, que va a estar corriendo en Reconquista por primera vez, muchísima expectativa en el norte de Santa Fe. Y después tenemos el Procar, que está corriendo también en Buenos Aires. Lo vamos a multiplicar el fin de semana. Breve pausa y venimos para el bloque final. Lo vamos a escuchar a Canapino, Agustín, que estuvo probando el Indy la semana pasada. A ver. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros Vic. Instale Vic y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar.